father in heaven feeds the birds of the air how much more to watch really? TV. not unlike this tv that just showed up magically and not everybody can fit on my one couch ever seen one before no the toilets were locked 10 minutes before the captain died five minutes before that i saw a so woman not really cutting down the cherry tree ugh What a crap. But it's true. How do you know? I just know. Did you read it in a book? No. The answer is still <flexi> no. Estamos de vuelta en cine y conexión y estamos viendo cinco de las películas más taquilleras en la cartelera estadounidense. Vemos que 300, Rise of an Empire. Está dominando la taquilla internacional, esta cinta cargada de muchas acciones. Eh, es la que una de las recomendaciones que tendremos más adelante, que vamos a hablar un poco más al respecto. Pero ahora ha llegado el momento de hablar de lo que está aconteciendo en el séptimo arte a nivel internacional. Por eso pasamos con las breves internacionales del séptimo arte. Y la primera noticia del día es que tenemos que hablar que ya están anunciados. Los MTV Movie Awards para el 13 de abril del presente año y The Wolf of Wall Street y American Hustle están dominando las nominaciones con 8 nominaciones cada una. En películas también como The Hunger Games y 12 Years a Slave están nominadas en múltiples categorías. Pero evidentemente estos premios que se caracterizan por ser muy diferentes, mucho más ligeros que lo que estábamos viendo ya en la temporada de premios que finalizó con los premios Oscar. Aquí tenemos categorías como Mejor Beso, que en este año están concursando Will Poulter, Jennifer Aniston y Emma Roberts por su beso en We're the Millers. También está Ashley Benson, Vanessa Hudgens y James Franco eh, nominados para Mejor Beso, además de Joseph Gordon Levitt y Scarlett Johansson por su beso en Don John y evidentemente no podía quedarse Jennifer Lawrence y Amy Adams por su beso lésbico en American Hustle. Otra categoría que siempre tiene muy, muchos fans es el del momento más sorprendente y uno de ellos fue eh, que está nominado el choque en Anchorman 2, la escena de The Strippers en Bad Grandpa, eh, la escena en donde Leonardo DiCaprio se toma el famoso loot. En The Wolf of Wall Street y en la escena de This is the End, en donde Danny McBride muestra su nueva mascota. También en los MTV Movie Awards contamos con categorías como Mejor Interpretación para Morirse de Miedo. En esta categoría está nominado Brad Pitt por World War Z, Rose Byrne por Insidious Chapter 2, Jessica Chastain por Mama, Vera Farmiga por The Conjuring y Ethan Hawke por The Perch. También tenemos la mejor interpretación sin camiseta, otra categoría muy interesante que cuenta en los premios eh, de MTV que esta vez, eh, eh, esta vez cuenta con Jennifer Aniston en Where the Millers, Sam Claflin por The Hunger Games, Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street, Zac Efron por The Awkward Moment y evidentemente no se podía quedar a Chris Hemsworth por Thor: The Dark World. Otra categoría que siempre llama mucho la atención es la de mejor villano que en esta vuelta están nominados Barker Abdi por Captain Phillips, Benedict Cumberbatch por Star Trek Into Darkness, Michael Fassbender por 12 años de esclavitud y una sorpresa en la categoría Mila Kunis por Oz the Great and the Powerful, además de Donald Sutherland por The Hunger Games Catching Fire. En otro orden tenemos la noticia de que Michael B. Jordan habla finalmente de su controversial casting para ser la antorcha humana en el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Y es que el talentoso actor afroamericano estaba muy, pero muy claro que su elección iba a traer mucha controversia, como pasó en el caso de Michael Keaton, con Batman en 1989, de Tim Burton y también con Heath Ledger cuando le tocó interpretar al Guasón. En The Dark Knight fueron evidentemente elecciones muy controversiales, pero que resultaron muy bien, muy, muy, pero muy bien, eh, tanto críticamente como en la taquilla. Y evidentemente, otro que también tuvo algo de controversia cuando se supo de su casting fue Jamie Foxx por el papel de Electro. Y al parecer, Marvel está tratando de hacer las cosas un poco diferente. Y Michael B. Jordan afirma que estaba muy consciente de que su elección iba a ser muy controversial, de que la gente no está acostumbrado a ver las cosas de una manera diferente y están eh, evidentemente eh, muy, pero muy acostumbrados a ver las cosas tal cual y no eh, todavía no están listos quizá muchos para ver una versión diferente y un poco más moderna de los cuatro fantásticos. También tenemos informaciones sobre el reboot de El Zorro y es que El Zorro ahora viene con un tratamiento cinematográfico muy parecido al de The Dark Knight y es que ahora van a hacer algo un poco más concreto, más real, más humano, donde no solamente veremos peleas con espadas, sino que veremos muchas eh, artes marciales, veremos puños, veremos eh, también evidentemente una historia con mucho corazón y evidentemente también mucho pero mucho mucha pero mucha acción en este reboot de El Zorro. En otro orden tenemos que una petición online pide que Lupita Nyong'o se sume a los X-Men. Esta eh, bueno esta talentosa actriz y modelo Lupita Nyong'o quien vive un gran momento cosa de tanta popularidad que ahora se le ha armado toda una campañita para que ella interprete a Tormenta uno de los X-Men, en la próxima aventura cinematográfica de X-Men que está pautada para estrenarse este verano, cosa que en realidad se ve un poco difícil porque ya está totalmente rodada, se estrena en apenas unos, unos cuantos meses y ya no hay tiempo para que eh, Lupita Nyong'o interprete a Tormenta y sustituya a Halle Berry, que en verdad no creo que donde esté Halle Berry puede caber como, como posible sustituta a una Lupita Nyongo, pero eso está a la perspectiva de muchos de sus fanáticos que actualmente tiene. Y bueno, evidentemente pudiera considerarse la posibilidad de que interprete a Tormenta en el futuro, pero por ahora nada está confirmado. Esto es simplemente una campaña de sus seguidores para que ella entre a la franquicia de X-Men. Por otra parte, tenemos que Carrie Fisher confirma que durará seis meses. Rodando el episodio 7 de Star Wars. Y eh, bueno, esto sucede luego de que se suponía que tanto ella como Harrison Ford y Mark Hamill iban a tener apenas cameos en, en el episodio 7 de Star Wars. Eh, cuando afirma que va a durar rodando seis meses, eh, nos da indicios de que evidentemente no va a tener una breve participación, sino que tendrá un papel mucho más importante durante esta nueva aventura de Star Wars. También tenemos información de que revelan detalles y spoilers de Captain America The Winter Soldier. Señor, ustedes saben que Marvel está acostumbrado a poner unas cuantas escenas que dan indicios de lo que viene al final de cada película en, en el Capitán América Parte 2. Eh, no es la excepción y podremos ver eh, si usted no quiere saber todavía, puede poner en mute o puede cambiar... Este canal, por, uh, por unos pequeños instantes, para que no se entere, pero los que sí quieren saber, les puedo decir de que veremos un primer vistazo de Quicksilver y la Bruja Escarlata, además de un nuevo villano que veremos en Avengers 2. Y bueno, según el señor Chris Hemsworth, el mismo Thor dice que Avengers 2 viene más grande y más sorprendente que su precesora. También tenemos. Eh, la información de que Liam Neeson, eh, quien anda de, promocionando su más reciente hit, eh, Non-Stop, este thriller de acción que está yéndole muy, pero muy bien en la taquilla de todo el mundo, eh, confesó que, bueno, reveló que él fue propuesto para ser James Bond hace aproximadamente unos 20 años, pero lo rechazó y la razón fue que su esposa le dio una especie de ultimátum que le dijo... Bueno, su esposa, que ahora eh, lamentablemente falleció hace unos años, que enviudó en Natasha Richardson, le dijo que si tomaba el papel de James Bond, no se casaría. O sea que ya ustedes saben, ustedes hubiesen imaginado al señor Liam Neeson haciendo papel de James Bond. Sería algo muy diferente, pero su carrera, eh, bueno, tuvo un, un curso muy diferente gracias a sus elecciones. Fue nominado al Oscar por The Shinders List. Y bueno con el despegue que ha tenido en su carrera luego de Taken el señor Liam Neeson no se puede quejar y es toda una estrella del cine de acción. Estas son las noticias que tenemos en esta tarde de acción de, bueno de, de acción y de evidentemente de todo el mundo del séptimo arte internacional. Vamos a hacer comunicación con la publicidad pero venimos con más en Cine conexión.